y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Un anciano de días ha subido al estrado con su ropa de juez y un libro en la mano. Es un libro de juicio, pero está sellado y se busca alguien digno para desatarlo. Se investigó en la tierra a todos los humanos, pero no hubo un hombre capaz de tomarlo. Entre las santa huestes, allí tampoco hubo alguien competente. El discípulo amado llora desconsolado, porque su gran anhelo ha sido frustrado. No hay quien tome el libro, no hay quien abra sus sellos, y no se hará justicia a su amado pueblo. Pero de pronto surge un cordero inmolado y con pasos seguros se hace anciano. En su mano derecha toma el libro sellado y aprieta sus sellos para desatarlo. Gloria al Cordero inmolado, sí, a él la gloria, que el libro ha tomado. Él merece la gloria, el poder y la honra, riquezas y alabanzas por los siglos. Amén. Gloria a ese santo cordero, sí, a él la gloria, porque nos ha salvado. Él merece la gloria, el poder y la honra.